Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. En el Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Caquetá, unos consejeros hicieron mayoría con suplentes, supuestamente cuando ya se había terminado la reunión. Hicieron designación de un nuevo director administrativo en cabeza del abogado Felipe Torres Calderón, hecho que rechazan hoy otros consejeros titulares, como es Luis Hernán Perdomo Artunduaga. Estamos pasando por un pequeño caos administrativo, lo llamaría yo, amparado en dos situaciones. Primero, se le renovó por parte del presidente encargado del contrato al director actual, y la semana anterior hubo una reunión de consejo directivo donde participamos unos consejeros principales. Cuando se terminó la sesión, creo que de manera equivocada, unos consejeros llamaron a los suplentes y tomaron una decisión, la cual lo que genera es más problemas administrativos de la caja. Posición que no comparto, es la primera vez que sucede eso, pero pues todos sabemos que este año es electoral y se presenta para que muchas personas intenten colocar sus amigos en la caja de compensación, que es el caso específico. Bueno, hablemos, como se dice, claro. ¿Quién está influyendo a esos consejeros para que tengan esas actitudes políticas sin pensar precisamente en que los recursos de la caja son recursos del Estado y también, obviamente, de los afiliados? La caja viene mejorando su presencia en el departamento y tiene participación en la mayoría de los 16 municipios. Como le digo, se levantó la sesión dándole cumplimiento al reglamento interno de los estatutos, donde establece que si la secretaria no elabora el acta, no hay reunión. El presidente levantó la sesión, por lo cual queda terminada. Una vez terminada la sesión, se convocan a nuestros suplentes y unos principales pocos tomaron esa decisión. No puedo afirmar ni dar nombres en este momento porque, como es de conocimiento, no estaba en la reunión. Esperamos, como lo he dicho, que se tome la mejor decisión pensando en la caja y no pensando en intereses personales. Bueno, la pregunta que se hace hoy en el Caquetá es: ¿quién es el gerente de la caja o cuándo entrega el doctor César Augusto Trujillo Barreto? En este momento el director de la caja se llama César Trujillo. La decisión final la toma el Consejo Directivo en pleno, o en su caso, si no hay una decisión en el Consejo, la debe tomar la Superintendencia de Subsidio Familiar. También quiero aclarar que una decisión equivocada de los consejeros suplentes y uno principales se designó a la directora suplente que era anteriormente, pero la Superintendencia ha sido clara y cuando se nombra un director suplente debe ser un funcionario de la caja. Primero, no es funcionaria la caja y segundo, está fuera del país. Nosotros no podemos ser irresponsables y nombrar a una persona que está fuera del país y que vaya a manejar vía celular la caja de compensación familiar. Aquí los compañeros están equivocando, están cometiendo errores muy graves, perjudicando la caja de compensación. Pero claramente le digo a la opinión pública, a los funcionarios de la caja y a todo el pueblo del Caquetá, que el gerente hoy, mañana, es César Trujillo. Doctor Hernán Perdomo, aclare un poquito, ¿quién es el que está fuera del país, al gerente supuestamente que nombró los suplentes y algunos titulares? La decisión que tomaron unos principales y unos suplentes, equivocadamente están dejando en el cargo de director suplente una persona que se encuentra fuera del país y que no es funcionaria de la caja. La superintendencia ha sido clara, para el director suplente debe ser funcionario de la caja. Y la nombran estando fuera, la nombran o la dejan encargada de la caja estando fuera del país. Eso no tiene presentación en ninguna, por ningún lado. Entonces se hicieron dos hechos, quiere decir, se nombró su gerente, director suplente y se nombró otro director, ¿es lo que usted me dice? No, aclaro. Nosotros designaron, le entregaron el cargo de director suplente a la persona que estaba nombrada anteriormente, pero como lo digo, la super dijo claramente que tiene que nombrar director suplente un funcionario. Ella se retiró de la caja y los consejeros no habíamos nombrado director suplente. Entonces, esa persona salió de la caja, está fuera del país,
y la encargan mientras supuestamente se posesiona el director principal que ellos nombraron el día que quedan los consejeros suplentes. Por su parte, el designado director administrativo dijo que hasta tanto no se dirima su situación, guardará prudencia sobre esta designación que asume bajo algunas críticas que lo señalan como cuota del ingeniero James Urrego Carvajal, pues él fue gerente de la campaña anterior a la gobernación y hoy cumple también la labor de asesor jurídico permanente de sus empresas. Va a invitar a todo el mundo a que haga parte de rescatar la Caja de Compensación Familiar del Caquetá, porque hoy está sumida en el abandono, en el deterioro y en la falta de la administración financiera en el Caquetá. Entonces yo lo que quiero decirle al Caquetá es que hoy con Felipe Torres, si logramos, el objetivo es que todo el mundo se una por rescatar la Caja de Compensación Familiar del Caquetá. ¿Cuántos años ha trabajado usted con el ingeniero James Urrego? No, yo como con cualquier otro empresario lo he asesorado en más de una circunstancia. Indiscutiblemente nosotros los abogados litigantes asesoramos y damos acompañamiento a más de un empresario del capital. ¿Cómo se siente de que haya sido su hoja de vida precisamente la que algunos consejeros tengan a bien para que usted posiblemente llegue como director administrativo de Confaca si la superintendencia obviamente así lo considera? No, pues de verdad que feliz de saber que 8 de 10 consejeros han dado el voto de confianza en un belemita, en un caqueteño, que lo único que quiere es rescatar la Caja de Compensación Familiar, sacarla adelante. Es una persona que lo único que quiere es no tener el retrovisor para administrar, sino por el contrario, unificar las fuerzas sin ver color político, sino por lo contrario, avanzar, mirar por el Caquetá y sacar adelante la Caja. Pero dentro de esos 8 consejeros, ¿a quiénes usted nos puede mencionar hoy? ¿Quiénes fueron los que lo respaldaron? Porque según me dicen, fueron unos titulares y otros suplentes. Sí, Yolandita, el tema es que en juntas directivas se puede generar la elección no solo los principales, sino los suplentes. Fueron 8 las personas que votaron por mi hoja de vida. Determinaron que cumplía con los requisitos, que cumplía con el perfil. El tema es que lo importante es que analizaron la hoja de vida y lo único que quieren de la Caja es que salga adelante. ¿Cuándo usted cree que se puede asumir ya la dirección de la Caja de Compensación Familiar de Caquetá? Yolandita, sería prematuro yo decirle a ustedes que hoy, mañana o pasado mañana. Hay unos trámites administrativos que tienen que resolver. Por el contrario, lo único que estamos haciendo es generando respaldo, acompañamiento, no solo con los que votaron por uno, sino con los que no han votado por uno. Lo único que uno quiere es generar una compañía, una unificación para que haya total gobernabilidad en la Caja de Compensación Familiar, que es lo único que le ha faltado. La Caja de Compensación Familiar no ha tenido gobernabilidad. Por el contrario, hoy lo que quiero es que si Felipe Torres es el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar, es invitar a todos los entes del departamento del Caquetá a que hagan parte de este equipo y que saquemos avante la Caja de Compensación Familiar de Caquetá con Faca. Bueno, a usted le va a tocar también trabajar ahora dura en la elección de los nuevos consejeros, precisamente el próximo 24 de febrero, porque ya viene la Asamblea General tanto para revisor fiscal como para elección de consejeros. No, Yolandita, yo soy muy respetuoso y en el entendido en que el director tiene que hacerse a un lado y ser muy respetuoso y que cada uno haga su ejercicio y que cada uno demuestre lo que tiene y con lo que puede trabajar y de la mano con los que sean elegidos vamos a trabajar. Con esos 10 consejeros que se elijan son los que vamos a trabajar. A mí lo único que me interesa es trabajar de la mano con los 10 consejeros que se han elegido. De otro lado, la semana anterior, Enfoque entrevistó precisamente al director César Augusto Trujillo Barreto, quien tiene renovado su contrato por 2
años más, lo cual significa que de ser destituido lo deberán indemnizar, indemnización que alcanzaría un costo de 400 millones de pesos o más, y lo cual va a costas de la Caja Compensación Familiar del Caquetá. Sí, efectivamente, pues basado en la normatividad, en todo el tema laboral, de la jurisprudencia laboral, mi contrato pues se renovó automáticamente. Ya igual se suscribió un contrato con el vicepresidente del consejo directivo. El presidente pues estaba en ausencia en temas personales. Y bueno, ya todo esto basado en la normatividad, ya pues esto nos permite seguir trabajando por los afiliados de la caja, seguir fortaleciendo esta entidad y que cada día a través de nuestra gestión pues siga creciendo como lo ha venido haciendo. ¿Esta renovación fue por el mismo periodo, doctor? Sí, el mismo periodo, es una renovación hasta el 2025. Bueno, esperamos seguir con toda la exposición acá en la caja, pues para seguir fortaleciendo a nuestra entidad. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.